对对对 Pero existió el momento en tu vida en el que dijiste me voy a dedicar a ser gracioso, esto es lo que quiero hacer, o las cosas se fueron dando. No, sabes que existió. Yo trabajaba en, en una prepaga en Uruguay, sí. en el Servicio Médico Integral en Uruguay, trabajé varios años y mezclaba, o sea, era de, de día, hacía, eh, trabajaba en el mostrador, era el encargado de las recetas y todo eso y atendía al público. Y a la noche hacía teatro o carnaval. Yo hice mucho carnaval de Uruguay. Sí. Y un día dije, yo me acuerdo que estaba el mostrador y había un ventanal y yo veía a la gente caminando por afuera. Y yo decía, ¿viste ese momento que decís, qué hago acá adentro? <laughs> sí, 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 sí. Y un día me acuerdo que hablé con mi familia, con, con mi vieja, y le dije, me quiero dedicar a lo que me gusta. Y de esas pocas veces que mi vieja me dijo. Pocas veces la consulté. Sí. Esa vez que la consulté me dijo, está bien. Lo hablé con mi hermano, que también trabajaba ahí, que es más conservador que yo, y, y me dijo, ya era hora. Claro. Ellos, ellos tenían más fe que me iba a ir antes que yo. Bien, en este, te veían la vocación, sí, era ser sí, gracioso. Sí, 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 sí. Y en mi trabajo también era... Eh, nadie me dijo no quédate qué es todo? me dijeron sí andate ya anda, andate andate de acá sí y en los carnavales qué hacías porque lo que nosotros entendemos por carnavales acá en Buenos Aires es muy distinto a lo que se entiende en Montevideo no claro yo en Carnaval de Uruguay eh, en el Carnaval de Montevideo eh, salí en lo que se llama la murga de Uruguay acá mucha gente bueno alguna gente conoce lo que es falta y resto sí. algunas murgas aracalacana bueno, después vino la Margarita, hay algunas otras ahora que han cruzado y tienen mucho público acá. Yo este, hacía la parte del medio que se llama el cuplé. La murga uruguaya este, son 17 integrantes que cantan acompañados por un bombo platillo y redoblante. Ajá. Y es una hora cantando, todo cantado. No hay una parte que se hable todo, es como una ópera murguera. Y, y, y tiene distintas instancias y, donde uno y yo hablan y responden, porque claro. lo que, lo que te conocemos también mucho del carnaval es todos cantando al unísono. Claro, ¿no? todos cantan, la presentación cantan todos al unísono. Hay momentos que cantan solos, que hay dúos eh, solistas, y en el medio está la parte de humor, que es el cuplé, que por lo general hay dos. Ahí entra, yo cantaba toda la primera parte, la retirada, y hacía la parte del cuplé que mi primer personaje fue el portero del cine porno. Ese fue el primer personaje que yo hice. Muy en bueno. El carnaval. Y se, hacía, te, se armaba tipo... Se armaba el, el gago es un personaje que habla con el No primer. No, era, era entraba, entonces este, cantaban. Ahora viene, no sé qué. Y yo decía, del cine porno soy portero y boletero y cosas, cosas. Que, y cada cosa que veo, medio, medio colifa. Estoy, estaba con una linterna todo el tiempo así. Claro. Eh, <laughs> este, porque bueno, eso te estoy hablando en el año 83. Que salí en, en una de las murgas tradicionales de Uruguay que se llama Los Saltimbanquis. Después salían otras murgas y un día, cuando gané, dije: el día que gane, eh, me retiro. Gané y me retiré con una murga que se llama La Gran Muñeca. ¿Y eso lo gana quien lo vota, el público? No, ¿quién hay un concurso Ajá. que se hace durante todo febrero que van a, al teatro de verano de Uruguay y van las murgas, los humoristas, parodistas, hay distintas, los negros y lubolos que son los que hacen el candombe tradicional con tamboril, piano, repique y ahí hay un jurado que hay este letristas, eh, coreografía Ajá. y hay, bueno ganamos con la gran muñeca y ahí dije colgué el disfraz de Carnaval y me da pie para que charlemos un poco de Uruguay y de Argentina, porque sí. sí, estamos al lado, las proporciones son muy distintas en uno y otro, en tamaños, en, en, en industria audiovisual, en teatro, etcétera, etcétera. Y además, somos muy distintos. Eh, y sin embargo, el humor uruguayo es algo que los argentinos eh, apreciamos mucho, tienen como una capacidad de hacer humor. Me da la impresión, sí, la maldad argentina, ¿no? Es como que siento que nosotros tenemos que ser un poco malos para hacer humor y los uruguayos vienen como con con esa cosa sí. de que se puede hacer humor con otras cosas. Yo no creo que seamos tan distintos. Ajá, ¿por qué? Porque por ahí somos más distintos al porteño, pero si vos eh, a, a la toda la Argentina la, la, la batís un poco... Eh, somos parecidos. El promedio te da parecido. El promedio bueno, bueno, da parecido. Sí. Quizás la cercanía con Buenos Aires es lo que nos hace comparar solo con Buenos Aires. Sí, ¿no? pero después que vos conocés al. mira yo desde el primer día que pisé esta tierra, desde el taxista que nos llevó, que, que nos vinimos con Sebastián nada eh, todo fue uy, uruguayo, uruguayo. Yo tengo el, el, el pocho, mi mecánico el uruguayo, ese es un valor. Y todo era agradecimiento. Y emoción, y, y no, los uruguayos de hiperhumor. Si yo me acuerdo de Espaltera, Almada, Verúgo, y se me pone la piel de gallina. Entonces, eso te produce un acercamiento. cuando te, Es como que te dice no, yo conocí a tu vieja y tu claro. vieja fue lo más. Bueno, a mí me pasó eso con Argentina. Y yo creo que el argentino tiene un preconcepto de que, que por ahí yo no lo tengo. Yo este país para mí es está lleno de gente buena. Y hay muy poquita gente que son los que sobresalen, que son los malos. Uh -huh. Pero vos te levantás a las 5 de la mañana y las autopistas están llenas, los bondis están llenos, la gente va a laburar. Y a mí me pasó eso con Argentina y tenemos muchas cosas en común con Uruguay. Pero en el humor sí. El humor nosotros venimos de de un humor más, más para el lado de esto, de, de, de Espalter. Somos más musicales. En Uruguay todos tocamos la guitarra, Todo todos cantamos. En un momento de una comida, de un casamiento o de un velorio, se agarra una guitarra y se canta. Se canta murga, se canta candombe. Y también sobresalir en Argentina tenés que. Viste, tenés que acomodar un poco más el, el cuerpo. Sí, claro. Eh, pero en el fondo. Yo creo que todos los uruguayos que están del otro lado y, y, y saben de lo que estoy hablando, este país es, es de brazos abiertos. Y, y en Uruguay ya sobresalí, hablas de sobresalir en Argentina, que vaya que sobresaliste. ¿En Uruguay cuando te fuiste ya sobresalías? O te fuiste en un momento sí. en donde era como para este ir a buscar otro, otro rumbo. sí, sí, sí. Yo, en, bueno, en Uruguay hacía carnaval, también hacía televisión, en un programa muy popular, al mediodía. Eh, yo ya era conocido en Ajá. Uruguay, ya trabajaba en los medios, trabajaba, hacía teatro. Yo estuve en un grupo de teatro de Uruguay que fue como muy revolucionario, que se llamó La Antimurga BCG. Que era, nosotros hacíamos teatro para chicos, por ejemplo, y una de las obras que hicimos se llamaba Sexo, Chocolate y BCG y era para chicos, sí. y los personajes eran Mr. Pene, la Vaginita, las Tetitas Moreno, y era, era una cosa muy eh, graciosa, pero también tenía, un tenía una enseñanza, porque cuando terminaba la obra los chicos preguntaban, ¿y qué pasa con Mr. Pene y con la Vaginita? Era una cosa, y estaba trabajado con psicólogos, y después hicimos... este Mu muchas obras así con, con un poco transgresoras para lo que era Uruguay. Y Uruguay, a, pa a pesar de ser muy muy estructurado, chico y, y como muy pacato, tiene esos disparadores que vos decís, ¿viste? Las, le las, las leyes se votan primero allá que en muchos países. Bueno, bueno, han logrado una separación entre iglesia y Estado, que muchas veces sí. esa cosa conservadora es la que empieza a frenar que sucedan sí. las cosas en la sociedad hace mucho tiempo sí. y eso... Lo El voto de la, de la mujer. Sí, sí, el, bueno. el matrimonio el, el separa, el, el el divorcio, el divorcio uh -huh. eh los yo me acuerdo que yo era chico y que acá no no se podían dar las películas de Isabel Sarli y la gente se iba a Uruguay a verlas sí sí bueno claro películas que no se estrenaban acá y en el verano la gente las la sí, veía sí. cuando veraneaba en Uruguay eh, sí 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 este han el, sido. el río más que nos esto es indudable el río no nos separa el agua te une por ahí un desierto sí te separa, porque bueno porque tiene una cosa hostil y de tengo que atravesar todo esto. El agua a nosotros nos junta. Y cuando se vinieron con Almada, los dos juntitos, ¿en qué, qué cruzaron? ¿En ferry? Mirá, cuando decidimos venir, había ido eh, una delegación de Videomatch a Canal 4 a hacer la mesa de Andrea, una cámara oculta con Andrea Frigerio. Sí. Nos ven trabajar allá, el productor Marcos Gorbán. Eh, y nos dijo, yo quiero que ustedes dos se vengan. Si ustedes dos no están bien de la cabeza, tienen que estar allá. Dice, se tienen que venir para, para Buenos Aires a trabajar en Videomatch. Yo no sabía qué era Videomatch, no lo conocía. Bueno, vamos, yo tengo tíos acá que viven en Núñez, Alfredo y María, y, y mi tío siempre me decía, vos te tenés que venir a Argentina, el día que pises Argentina no te vuelves más. Vinimos a hacer el casting. Y había como dos mil personas para entrar a Video match. Dijimos, bueno, vamos, pero no teníamos plata para ni Bondi, ni barco, ni nada. Y el hermano de Sebastián, el chicho, de Sebastián Almada, que el papá es una gloria del humor, sí. junto con bueno con todos los hiperhumor de Uruguay, eh, el papá ya había fallecido, el hermano dice yo les voy a pagar el pasaje. Nos pagó con una tarjeta de Uruguay, tarjeta que acá no existe, así que la voy a nombrar. La, la tarjeta, me acuerdo, la tarjeta Oca dijo, dijo: Yo les compro el pasaje. Y nos vinimos en un barco de carga no. que trae los camiones. ¿Cómo? Sí. Nos vinimos en ese barco y paramos en el puerto viejo. ¿Pero qué? ¿Se venden pasajes en el barco de carga? En esa época se vendía. Venían todos los camioneros y nosotros. Y ustedes. Que era lo más barato, era o cruzar a nado o venir en ese barco. Claro. Eh, y en ese barco vinimos, me acuerdo que. Teníamos la plata justa para una milanesa, partida a la mitad, una gaseosa y el Bondi, el 60, para ir a Nuña, a la casa de mis tíos. Que cuando llegamos a las 11 de la noche, mis tíos nos estaban esperando con comida. Bueno, fue una fiesta. Y al otro día me llaman y me dice Marcos, el productor. Me dice, Marcelo, vi un pedacito de lo que hiciste en el casting, quiere que te vengas a vivir ya. Pero, ¿cómo ya? Ya. Eso fue septiembre, octubre. En noviembre vine a hacer un par de cámaras ocultas y me dijo el 11 de enero del 96 te venís a vivir acá. Ese día me tomé otro barco, este no ya sin camiones, pero sí. uno un poquito más caro y me vine a vivir acá. Y el 12 de enero empecé a hacer cámaras ocultas. Vale, Valeria, que yo era el bailarín sí. que bailaba atrás de Valeria Lynch sí. y me desmayaba por las sí, escaleras sí, 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 y es hacía caras atrás. Y debate abierto con el doctor Borocotó. Esas fueron mis primeras cámaras ocultas. Y pasaste de cero a mil kilómetros por hora entrando en videomatch. Porque. Sí. Era, era era el programa es, es como el paraíso es Video match en el uno a uno digamos eso sí, es, sí, llegué eso a es, Match eso, no, hay, exactamente. No, hay, no, hay, no hay cielo más grande que Videomatch en el uno a uno para mí y en ese en ese en esa Argentina donde se podía cuando, gastar cualquier cosa no, no, en, no, no, y no, se podía no. ganar cualquier cosa y está, está, todos habíamos perdido el parámetro de lo que era racional pero imagínate que yo vine, no tenía plata para el pasaje, me vine con un bolso que entraban dos remeras, porque además yo allá no tenía nada. Había tenido la mala idea de poner un boliche que, por supuesto, me fundí. ¿De qué era el boliche? ¿De qué? Que un pub, sí, un pub que venía en San José, en, 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 sí. en de donde yo soy, un pub en el año 94, donde. Todavía acá ya no se usaba, era un pub donde yo actuaba con un amigo, hacíamos shows y llevábamos artistas tangueros, al flaco Julio César Castro Juseca, que hacía don Verídico. Pero claro, en mi pueblo, a la, a, 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 en mi ciudad, en San José, a los cuatro meses la gente ya era otra cosa más. ¿Entendés? Claro. Y ya, a los cuatro meses y un día no fue más nadie. Nadie. Listo, Solo mis amigos. ¿verdad? Y me fundí, quedé patas para atrás, pero como en las películas de Isidorito, plop, así. Mm. Me vine con nada. Me traje un par de libros, un par de discos, Jaime Rosa, Negro Rada, Murga, un poquito. Y así me vine. Y, y cuando yo llegué a Buenos Aires, claro, la primera vez que voy a cobrar a la Asociación Argentina de Actores, yo no sabía el dólar, nada, ni que iba a cobrar nada. Me dijeron, andá a cobrar a la Asociación Argentina de Actores. Entro, digo, ¿qué es la Asociación? Entro y veía, me acuerdo a portales lo veo, estaba a portales, me crucé con creo que estaba Arturo Puig digo, esto es el paraíso yo trabajando en Videomatch con gente, viste, estaba Pablo estaban todos en sí, 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 era el Tinelli, que el primer día que, que piso Telefe en el pasillo ¿quién viene caminando de frente? Tinelli yo digo, este no me va a conocer, ¿quién me va? a mí, que vengo claro. de Uruguay me acuerdo Marcelo se cruzó conmigo en el pasillo, me miró me dice vos sos Álvaro Dice, ya te viniste, ¿no? De allá de Uruguay, soy de San José, ¿no? Ya está, me pegó una trompada. Dije, ¿cómo me conoce Tinelli? Y bueno, bueno, y así fue. Tiene y, ese talento de caerle sé, bien a la gente. Por, por, eso, por eso mide lo que mide hace 30 años. Sé. Y fue un, un gran jefe, un gran tipo. Pero bueno, estaban actores. Y me acuerdo que el primer sueldo, claro, en el 1 a uno, me dijeron: vas a cobrar 1.500 pesos por mes, 2.000 pesos, ponerle las cámaras ocultas, que al principio estaba bolo. Sí. Pero cuando fui, me dieron dólares. Y me dice: Tomás, son 1.500 dólares. Y dije: ¿Pero cómo dólares? Pesos? Sí. Sí, sí. Creo que el primer sueldo fueron 2.000 dólares. Acá estamos viviendo esa mentira y todos la creemos. Pero, para dijeron. yo dijeron: ¿Qué es esto? Lo llamé a mi a Sebastián y dije: Seba, me parece que me están pagando mal. Le dije. No voy a hacer que después me descuenten y quedo debiendo. Sí. Me dice, no, boludo, está bien. Bueno, y así fue el, el primer... Esos años de, de Buenos Aires que íbamos a comer, nos invitaban a comer gratis, íbamos nos invitaban, yo qué sé, en, en provincia, en una parrillita a comer gratis, y nosotros íbamos felices. Fue una época divina de Biomatch, era un, un grupo hermoso de gente que todavía somos amigos, mucho, sí. muchos, la mayoría. Eh, una fantasía hermosa y, na, y sí. waldo como aparece porque para, para claro, muchos para, a para mí vos, me vos sos waldo. waldo bueno, waldo waldo so, ahora sí. soy un poco albertito también sí, pero... albertito voy cambiando brígida albertito sí. Eh, sí. Se, complicó, se complicó cuando me decían brígida <laughs> eh, pero Álvaro no na, poco, ¿cuánto te dicen ahora, Álvaro por la calle ahora, ahora me empezaron a decir este Waldo surge. Eh, estábamos haciendo uno de los sketches que hacíamos Si lo sabe Cante, Miguel Rodríguez hacía de. de, de, de del, del programa Si lo sabe Cante. Sí, sí. Y yo hacía un personaje, un, un loquito que venía a cantar con una peluca, todo. Y siempre cantaba ¡Suavemente besame! Que mm. quiero sentir tu labio, besándome otra vez. Siempre cantaba esa canción y venía Enrique Iglesias, el verdadero. Y te acordás que la tribuna votaba cualquier cosa, en Si lo sabe Cante. Y sí, siempre sí. votaban al loquito este. Y Enrique Iglesias perdía. Vino John Secada. Vinieron unos cantantes grosos. Y siempre me ganaba. Eso Ellos se hermoso. ganaban el pingüino o el pájaro y sí. yo ganaba la plata. El canario creo que era. Y un día me acuerdo que falta Toti al control. Y Claudio Villarruel me dice, viste esa intuición que tienen que son unos monstruos. Dice Claudio. Hacer loquito es el concursante ese que hace que canta siempre lo mismo. Dice, andá ya, cambiate, andá al control. ¿Te acordás que Toti estaba en el control? Sí, sí, estaba en el control. Y le ponían una camarita y Toti hacía el, el paraguayo. Sí, 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 Riquelme. Riquelme. Y me acuerdo que me dicen, andá ya. Y, y mirá que hoy viene Soledad a cantar, y hace un personaje, y ese personaje. Yo digo, pero yo no sé ni cómo se llama. Era el concursante, creo que número 5. Y así fue, mirá, en 10 minutos salimos al aire. Con la locura que era eso. Y yo voy y le digo, pero no tengo ni ropa, dame un pantalón, me dieron un pantalón grande, se me cae, le dije a la vestuarista, dame el centímetro, me até el centímetro y me quedó la llave del camarín puesta, dame una peluca, me pongo una peluca, se me salía la peluca y me pongo los lentes así. Dice, ya, aire, anda, control. Pero fue así, ¿eh? Cuando me ponen el coso, yo no sabía ni cómo me llamaba. Me ponen el, el lápiz así, que era una cámara así, que me, Claudio estaba mirando las pantallas. Me ponen así y Marcelo dice: ¿Y este quién es? Decí de dónde saqué el nombre. Yo dije: Tinelli. Y mientras decía eso, decía: ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y se me vino Waldo y su órgano, o Waldo de los Ríos. Y le dije: ¿Cómo se llama? Me dice Tinelli: ¡Waldo! <laughs> ¡Ay, Tinelli! No sé bien qué decir. Sí. Ya cuando Marcelo se rió, respiré y dije, "Bueno, sí, porque yo soy amigo de Riquelme y después quiero cantar." Estuve 10 minutos y Claudio dijo, "Genial, mañana preparé ese personaje que entra." Así fue. Ahí al, al toro, un auténtico toro fue. Es que Videomatch tenía eso. Era la eh, tenías que estar a flor de piel con una guitarra con, bueno, al otro día vino Soledad, que era artista de Canal 13 y me dijeron Entra con el loquito este, con Waldo, y hacela cantar. Pero escúchame, yo, bueno, hacela cantar, como yo toco la guitarra y entré yo. Y le digo, Soledad, te traje no sé qué. Y dije, bueno, voy a cantar una canción. Y dije, hace falta que te diga que me muero por tener a ah, ah, contigo que se me vino el AA, ah, ah", que es una canción de Rubén Blades que hace un solo de boca que hace en una canción Rubén Blades hace sí. ah ah oh, oh". bueno viste las cosas que uno va agarrando así como de, de una sí, cuerda sí, sí, de claro. colgar <laughs> bueno y me quedó eso y un poco de Benny Hill, dije bueno y quedó el AA. Ah, ah". y después bueno ahí le di soledad se prendió a cantar conmigo y siempre es Waldo. que además que si eso decís bueno para un día me voy a sentar en mi casa voy a pensar un no. personaje de ahí, decís, no, no, esto no. es un papelón no puedo hacer esto y el público argentino tiene eso de, de, es un público que le, le gusta le gusta que lo haga reír la gente la gente agradece la gente quiere necesita y no importa si sos de Uruguay de Argentina eh, el público es muy agradecido muy 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 agradecido. Y en teatro siempre tuviste buenas experiencias? Siempre, siempre. Porque el teatro tiene tiene la magia, está bien, después uno encuentra la magia en la televisión, porque vos trabajás para los compañeros que están en el piso claro. y vos tenés que proyectar que sus compañeros se diviertan para que la gente se divierta. Así trabajo yo. Bien, vos pensás en el que está detrás de cámara. Vos si decís, pienso... yo tengo que hacer reír a ese, porque si hago reír a ese, estoy haciendo claro. reír al que está del otro lado de la pantalla. Yo pienso que mis compañeros que están en el piso, los guionistas, los asistentes, yo tengo que lograr que ellos que están acá se diviertan. Y así yo creo que puedo traspasar la pantalla para que la gente que está del otro lado, que son trabajadores como ellos, gente como ellos y como yo, nos divirtamos todos con lo mismo. Eh, así. Trabajo yo en televisión. El teatro es la respuesta instantánea. El teatro creo que hoy para mí en el mundo que vivimos y todo es todavía conserva lo artesanal, lo, lo... eso, lo que puedes palpar la emoción, el, el contacto, eso de que la gente se prepara y te elige para ir al teatro, eso es que la gente se toma ese ese ritual de que se pega el bañito se peina vamos dejamos a los chicos acá el coso el Bondi el coso casi es corriente que es un quilombo está rota está... ¿Cómo? la gente va al teatro y hace la cola con frío llueve a vos te pasa que lo vos decís hoy no viene nadie sí, sí, un sí. miércoles 22 horas frío en junio sí, decís sí, 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 hoy sí. no viene nadie viene. y están ahí vos decís esto es y al tener que hacer la mejor función de tu vida. Y sí, 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 claro. no Para mí ese, ese esfuerzo es justamente oh. lo invalorable del teatro. Que alguien, además sabiendo todo lo que hay hoy, claro. desde cualquier plataforma digital para no levantar el culo del sillón, decir que alguien se haya tomado el esfuerzo ya de salir de su casa, de oh. haber comprado la entrada con anticipación. Y tiene, pero a su vez el espectador también tiene en retribución. Eso que vos decís que tiene el teatro, que es la, el, el, lo sentís, estás ahí y claro. sentís que algo en vivo está sucediendo, también con la música, y por eso también en tiempos de tantas cosas digitales, los espectáculos en vivo siguen, siguen estando vivos, valga la redundancia, y no creo que lo pierdan, este, ya sea música o teatro, la sensación del hecho de estar ahí, de sentirlo, claro. de que puedas sentir el parlante que te golpea en el pecho cuando sí. vas a un recital, vos decís, claro, acá hay algo distinto que no, no lo está transmitiendo ningún medio electrónico todavía. Y esperemos que no lo haga, porque esa sensación no, no. Este, es hermosa. No, yo creo que no. no y no, Yo, por ejemplo, lo fomento con mis hijos. Mis hijos eh, les gusta ir al teatro, porque también... Ti, todo tiene que tener un... Para mí, yo qué sé, yo trato de que tenga un equilibrio. Vos no lo podés alejar de que mire un rato el teléfono. No, desde ya. Porque es lo que, es lo que ya está. Nada en exceso. Nada en exceso. Pero también tiene que ir. Yo lo llevo al circo... A, eh, eh, yo qué sé, yo vivo en Panamericana. Viene un circo, viste, y ellos ya ven la carpita, por más que tenga cuatro luces. Sí. Dice, papá, queremos ir al circo. Eh, les encanta, porque es. No, tenemos que tratar de lograr ese equilibrio. ¿Entendés? Que, que no es por pasarles un poco la mano acá, pero. Este programa lo que tiene es que se perdió la conversación. Uh -huh. Ya en la televisión, ya está ni, ni, en, ni en las cenas con amigos. Vas a lugares que ya la música, las mesas son largas, ya si vas más de seis, al, al que está sentado en la punta ya casi no lo podés integrar a la charla. Tiene que estar esto, tiene que seguir existiendo estos lugares para poder conversar un rato y decir, che, qué bueno que pude contar, viste, agradecerlo aunque sea, me acordé de mis tíos, viste que me claro. dieron la mano, pues si no, viste, la correntada te va llevando sí, y en esta correntada sentís el vértigo de eh, qué pasará mañana, que es muy de, del ambiente artístico, ¿no? de, de bueno, la vida de vida. Hoy, hoy tengo, pero oh, mañana oh, oh. andás a ver si, sí, si sí, pasó sí. de moda, si se, se acabó, si se acaba la tele, lo sí. vivís con angustia, no te importa, lo llevas adelante. No, a ver, yo soy. yo soy un laburante de la televisión. Yo casi casi todos los años desde que llegué acá Trabajé. Un año, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo soy un laburante, yo siento que todavía no estoy como para elegir esto, no lo puedo hacer. Uh -huh. Todavía no, no, yo no me siento preparado para decir. Un día me llamaron y me dijeron, eh, había un programa en Telefe, me dijeron con Denise, con una amiga que, que adoro y amo, Campi y Denise Dumas, me dijo, mira, estamos armando un programa este, de mascotas. Vos tenés que hacer de perro. Me encanta. Y me disfrazé de perro. Está bien. Porque yo, mi trabajo es disfrazarme. Si me tengo que poner una peluca, me la pongo. Si tengo que hacer de bebé, hago. Porque mi trabajo es ese. Yo no trabajo ni de lindo, ni de galán, ni de. Yo trabajo de disfrazarme. De cambiar. Así soy yo. Yo cuando trabajo, no soy yo. Por eso es raro que a mí me veas en una entrevista. Porque yo soy aburrido, uh -huh. pero a mí poneme una peluca, dame una guitarra o poneme público enfrente, que yo los divierto. Este, sí, muchas veces con la comedia pasa eso, no, tengo un personaje, no, bueno, que sea peor, hagamos lo peor todavía, llevemos lo más bajo, tiremos lo más abajo, que ahí tenés más posibilidad de hacer cosas. Yo, ¿no? vos dame un personaje que yo le saco el jugo. Yo puedo ser el protagonista o poneme a abrir la puerta un segundo que. Yo lo voy a hacer como si fuese el protagonista. Yo me gano la plata, pero me la gano. Porque es así, porque esta profesión es así. Uh -huh. Un día sos el protagonista y el otro día sos casi el asistente del protagonista. Pero también ese, ese, ese proceso que tiene un actor y que lo tiene también la persona, te sirve, te sirve para educar a tus hijos, te sirve para saber dónde estás parado. Te sirve para cuando te ganaste el Martín Fierro, lo levantaste, y cuando no lo ganaste, también brindaste. Uh -huh. Porque la vida no. De mil o de un millón, ¿cuántos Messi hay? ¿Cuántos Cristianos Ronaldo? ¿Viste? Uno tiene que encontrar su lugar, su éxito. ¿Cuál es el mío? Mi familia, primero, y después que yo hago lo que me gusta. Ya está. Ese para mí. Ese premio no me lo saca nada. Después si me querés dar un Martín Fierro, me quiero ganar un Oscar. Sí, divino. Pero... Sí, claro. Pero la base está. Exactamente. La base está. <laughs> Gracias, Álvaro. A vos. Gustazo. Te toca ir a ver al teatro. Cuando quieras. Invítame. Te invito hoy ya. Vamos. <laughs>